Amigos, estoy de regreso, soy Alfred Severo. Para hacer el video número 2 de la magnolia. Aquí tenemos la magnolia con la mariposa. Entonces, ahora voy a trabajar la mariposa para que quede terminado este trabajo. Tenemos aquí la mariposa, ya la empecé, ya la avancé para que sea más rápido y les voy a explicar la forma de trabajarlo. Vamos a ocupar azul marino, azul celeste, azul turquesa, blanco y de Createx el color aluminio, ¿sale? Entonces voy a empezar. Es algo bien sencillo esto. Vamos a trabajar la parte que está incompleta de la mariposa, que sería esta, porque esta está completa. ¿Sí? Miren. Esto está incompleto. Esta sí está entera. Da toda la vuelta. ¿Sí? Entonces voy a hacer esa. Bueno, trabajamos azul marino, perdón. Voy a llenar toda esta parte. Voy respetando las comitas que tiene la mariposa en el centro. Y doy una base en la parte de afuera, en azul marino. Relleno toda esta parte. Para el fondo de este trabajo ocupé verde manzana con incoloro y en la parte de afuera ocupé verde glacial. Esto es verde glacial. Se preguntarán por qué brilla el fondo. A ver, ¿se alcanza a ver estos brillos? Bueno, a la pintura que ustedes quieran para poner fondo, digamos verde kiwi. Vamos a agregarle un chorrito de, ya sea de glitter en color cristal o dorado o el color que ustedes quieran para que brille. Entonces agarramos la pintura, le aplicamos un chorrito adentro y lo agitamos bien agitado y ya de esa forma nos sale la pintura brillosita. Bueno, ya que di la base en azul marino en esa parte, voy a agarrar aluminio y voy a hacer esto. Toda la orilla. Así, y esfumo. Quedó listo. Voy a trabajar la parte de en medio, que es azul más claro. Es azul celeste, sin lavar pincel, sin nada. De arriba hacia abajo. Cepillo hacia abajo y luego al revés. Ponemos poquito turquesa y jalamos hacia afuera. ¿Sí? Volvemos a agarrar para los otros dos. Azul celeste hacia adentro. Azul celeste. Y en este espacio que dejé, azul turquesa. Jalamos hacia afuera. Cambiamos de pincel. Un 4. Y con blanco vamos a separar los gajitos. Aquí es uno. Y jalo. Otro. Y jalamos. Uno más. Y son 1, 2, 3, 4, 5. Llevo 3. 4. Y 5. Ahora sigue, sería este. Porque está incompleto de aquí hasta aquí. Entonces agarramos blanco otra vez y de esta parte damos la vuelta. Esfumamos. Y cerramos. Hasta abajo. Bien esfumadito. Para el último.
Cerramos todo. Y del otro lado también. Y terminamos. Bueno, voy a hacer la otra parte. Regresamos al pincel anterior. Azul marino. Toda la parte de afuera. Respetando los gajitos. En forma circular o rayando. Toda esta parte de azul marino. Y aquí también. Ya que tenemos, quitamos azul marino. Con aluminio, toda la orilla de la parte de afuera. Giramos. Estos colores metálicos los pueden aplicar en flor también y quedan muy bonitos. Ahorita en lo navideño, para hacer esferas, queda muy padre este color. Aquí cerramos con el otro hasta adentro. Así. ¿Vieron qué fácil? Lavo mi pincel, lo secamos. Trabajamos 1, 2, 3 de arriba hacia adentro. Agarro turquesa y de adentro hacia afuera. Otra vez de afuera hacia adentro. Los dos. Y al revés, hacia afuera. Turquesa. Cepillado. Quitamos esto, regreso al pincel anterior y marcamos tres gajos. Uno, por cada gajito cargo pintura. Dos. Tres. Ahora sigue un gajo grande, este. Vuelvo a agarrar blanco, le damos la vuelta, vuelvo a agarrar blanco. Este gajo cierra con el otro. Voy a girar. Hasta adentro. Bien esfumadito. Y este igual. Aquí nos faltó poquito. Y quedó. Quitamos esto, lavamos pincel. Voy a hacer el cuerpo. En el video anterior ya está el cuerpo, es exactamente lo mismo. Llenamos de siena. Es la colita. La panza y la cabeza de los dos lados. Listo. Bueno, de un lado vamos a poner marrón. Uno, dos, tres. Bien esfumadito. Y del otro lado voy a girar, quitamos siena. Voy a poner luz.
Sería esta parte. Esta. Y esta. Otro poquito. Quedó. Voy a ocupar pintura negra. Aquí está. Y mi pincel delineador Roel largo, dos ceros. Bueno, voy a trabajar al revés porque esta parte está fresca. Esta ya no. Bueno, vamos a llenar con negro. Vamos a delinear toda la mariposa, todo el cuerpo. De los dos lados. ¿Sí? Ya que terminé de los dos lados, marcamos aquí el piquito de la colita y la vamos a rayar aquí. La dividimos aquí y aquí. Y aquí jalamos así. Y de este lado también, rayadita. De este lado un poquito, para que no se vea lisa. ¿Sí? Llenamos aquí dos rueditas. Aquí otra. Y con blanco ponemos dos puntitos. Uno. Otro. Quitamos blanco. Y delineo las antenitas. Damos vuelta. Voy a girar. Todo el contorno, a ver, con cuidado porque si no se nos mancha. Es que aquí está un poco fresco. Esto lo hacemos de preferencia ya que esté completamente seco, ¿eh? Si no, corre el riesgo de que pongamos la mano y se nos manche. Entonces aquí, así, hasta encontrar con el otro y nos quede cerrado el. Y ya quedó. Bueno, ya que esté completamente seco, vamos a delinear toda con glitter color plata, pero tiene que estar completamente seco. Si no, se nos puede correr o se puede caer la pintura, el glitter, de esta forma. Sí, entonces esperamos a que esté completamente seco. Y aquí ya lo tengo delineado en el primero que les mostré, que es este. ¿Sale? Entonces ya nos queda así completamente delineado. Y pues este fue el video de la mariposa. Espero les guste. No se olviden suscribirse a mi canal, Alfred Severo. Visiten mi página y tienen todos los diseños para que los puedan descargar y puedan trabajar. Nos vemos en el siguiente video. Bye.